Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. Hace algunos días un joven comentó uno de mis videos en YouTube, en el cual hablaba acerca del perdón que Dios otorga a todos los pecadores. Este joven me hacía una pregunta y es: ¿por qué Dios perdona a todas las personas sus pecados? ¿Qué acaso la vida de aquellos que han sido afectados no importa? ¿Acaso no importa la vida de una persona que ha sido violada o maltratada? La pregunta es un poco extensa, pero quiero responderle a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. En primer lugar, quiero decir que Dios es un ser justo, enteramente justo, y jamás Dios podría dar por inocente a una persona culpable. Tal cosa haría de Dios un ser injusto y quizá hasta malo. Sin embargo, Dios en su justicia no puede pasar por alto la falta o el pecado de una persona. Tanto así que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Toda persona que peca es digna y merecedora de recibir la muerte física y eterna. Entonces, ¿por qué Dios pasa por alto los pecados de algunas personas cuando éstas reciben a Jesús como su Salvador? ¿Qué ocurre acá? ¿Qué es el milagro que sucede acá para que Dios pase por alto la ofensa de una persona? En el libro de los Hebreos se nos dice que para que Dios remita o perdone el pecado de una persona, primero debe haber derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para que Dios le perdone el pecado a una persona, definitivamente alguien tiene que morir. Y como sería ilógico pensar que para que Dios me perdone mis pecados a mí, yo tengo que morir, lo correcto acá es que otra persona tome mi lugar. Pero el requisito para que esa persona tome mi lugar es que, según la Biblia, debe ser inocente. Debe ser sin culpa. Debe ser sin relación al pecado. Y como no hay un ser humano que pueda tener tal justicia ni tal limpieza en la cual pueda decir: yo soy justo, yo no tengo relación con el pecado, yo nunca he hecho nada malo, porque según nos describe Romanos capítulo 3, todos somos malos, todos somos injustos, todos hemos pecado, todos nos hemos desviado de la voluntad de Dios, todos estamos lejos, veneno de áspides hay debajo de nuestra lengua, nuestros pies se apresuran para hacer lo malo. Y bueno, ahí se nos da una descripción de lo que es la naturaleza del ser humano. Dado que es imposible que en la tierra haya una persona que reúna las condiciones que Dios exige para cubrir el pecado de otro ser, se vio la necesidad que el Hijo de Dios viniera a morir por nosotros. Por eso dice la Escritura en Juan capítulo 3 verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo es que Dios perdona a un pecador? Sencillo. Lo que sucede es que Jesús en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar del pecador. Cuando estaba ahí, Él estaba llevando nuestros pecados. ¿Los pecados de quién? De todos aquellos que un día creeríamos en Él. En Isaías 53 dice la Escritura que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pero ¿quiénes son todos nosotros? Todos los que un día íbamos a creer en Él. No es de toda la gente. Cristo no ha pagado los pecados de todos los que andan haciendo lo malo. Cristo pagó los pecados de aquellos que un día creeríamos en Él, o dicho de otra forma, de los que creemos en Él. Es por eso que cuando el pecador viene a Jesús arrepentido, reconociendo sus pecados, humillado delante de Dios, Él es aceptado. ¿Pero por qué? Porque ya alguien pagó por sus pecados. Esto quiere decir que cuando el cristiano se presenta delante de Dios, Dios ya no ve en él al secuestrador, ya no ve al violador, ya no ve al asesino, ya no ve al ladrón, ya no ve al mentiroso, a la prostituta, ya no ve al sinvergüenza, sino que ahora Dios ve a alguien porque en Cristo murió. Y es ahí donde el creyente es aceptado delante de Dios, porque Cristo tomó su lugar.
Ahora cuando el Padre nos ve a nosotros, ahora ve la sangre derramada de su Hijo por amor a nosotros, la cual no solo cubrió como en el Antiguo Testamento, que la sangre de los animales cubría el pecado, sino que la sangre de Jesús nos lavó y borró de una vez y para siempre nuestros pecados. Tanto así que la Biblia dice que Él solo tuvo que hacer un sacrificio, el cual es suficiente para cubrir y borrar nuestros pecados para siempre. Entonces concluimos diciendo, ¿por qué Dios perdona o justifica a una persona mala? Porque esa persona ha puesto su fe en Jesús, el cual murió en su lugar. A eso bíblicamente se le conoce como sustitución. Cristo tomó nuestro lugar. En la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras culpas, pagó nuestros pecados y borró nuestras rebeliones. Tenemos mil razones para darle gracias al Señor, porque de otra manera nosotros no nos podemos justificar delante de Dios, sino solamente a través de la fe en Jesucristo. Que Dios les bendiga.